Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas transmisiones. El día de hoy nos toca realizar la clase de gimnasia. Y recuerden que para hacer ese tipo de clases en casa no es nada difícil. Realmente tenemos que tener un espacio de 2x2 aproximadamente y tener una superficie acolchonada. Esa superficie acolchonada la podemos sustituir ya sea por acumulando varias cobijas o simplemente en alfombras y o colocándonos sudaderas. Bien, el día de hoy específicamente ocuparemos además una silla, ¿de acuerdo? Entonces prepárala y tenla a la mano, ¿sí? Bien, ok, vamos a comenzar siempre con un calentamiento. Recordamos que esta clase es enfocada hacia niños pequeños, pero no es privilegiada solamente para ellos, también puedes también tomarla tú. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, nos vamos a colocar con las piernas separadas, ¿sí? Bien, siempre estabilizando y flexionando poco a poco las rodillas para no movernos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la cabeza arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a decir que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orejas a los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Vamos a pasarnos a la parte de los hombros, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a subir los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacer círculo de hombros grandes, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y al otro lado. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a subir los brazos laterales y vamos a tocar nuestros hombros y subir. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, vamos a cambiar a hacer 1, subo, 2, estiro. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Vamos a poner las manos en los hombros y nuevamente vamos a dibujar con nuestros codos círculos lo más grande posible. ¿Ok? Y 1, 2, 3, 4. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, muy bien, vamos a cambiar. Vamos a tirar los brazos, las palmas de las manos viendo hacia el frente. Y vamos a subir los brazos y bajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, vamos a cambiar. Vamos a subir los brazos, ¿ok? Lo que vamos a trabajar con nuestros hombros es que vamos a botar los hombros hacia atrás. Entrelazamos los dedos de las manos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Entrelazamos los dedos de las manos al frente y vamos a hacer muñequeo. 1, 2, 3, aventamos las manos al frente y ondulamos la espalda, ahuecamos la espalda. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, al frente. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, al frente. 1, 2, 3, cambio. Muy bien, vamos a trabajar con piernas ahora juntas, ¿ok? Rodillas siempre bien juntas, manos en las rodillas, arriba de las rodillas. Jamás hay que tocar las rodillas cuando estemos haciendo estiramientos porque podemos lastimarlas siempre, o por encima de ellas o por debajo, ¿ok? Vamos a bajar el tronco y lo que vamos a hacer con nuestra espalda es que vamos a trabajar con un pequeño arco para siempre trabajar la espalda estirada. Vamos a flexionar. 1, 2 y estirar las piernas. 3, 4 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, me quedo ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Bien, vamos a separar ahora las piernas. Vamos a trabajar con la misma intención de flexionar y estirar ambas piernas, pero con la espalda abajo, ¿ok? ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
dos, cambio. Bien, así como nos tenemos las piernas separadas, vamos a agarrarnos por encima de la cabeza, codo con codo. Vamos a trabajar hacia un lateral. Uno, dos, y luego giramos nuestro tronco. Tres, cuatro. Ojo, cuando giramos nuestro tronco no lo vamos a abandonar. No vamos a abandonar el cuerpo y que la espalda se jorobe. Procuremos que la espalda siempre vaya estirada, ¿ok? Bien. Y uno, dos, cambio. Tres, cuatro. Regreso por el mismo lugar. Cinco, seis, siete, al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Así como están las piernas separadas, vamos al suelo. Manos en el piso y ahora vamos a hacer los movimientos con una mayor profundidad. Flexiono 1, 2 y estiro las piernas 3, 4, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a caminar las manos al frente, ¿ok? Caminamos las manos al frente y lo que vamos a trabajar es lanzar nuestras axilas al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regresamos las manos y otra vez estamos en una postura de puente donde esté estable y vamos a lanzar nuestro brazo derecho hacia un lateral, ¿ok? Y regresamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro brazo y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambiamos, así como estamos en esta postura vamos a mandar nuestro tronco hacia una pierna, ¿ok? Vamos a estirar y bajar el tronco hacia una pierna tratando de que nuestro pecho llegue a las rodillas, ¿sí? Y agarramos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, subimos, nos reincorporamos y ahora lo que vamos a trabajar es un poquito de fuerza en estas mismas posturas. Vamos a levantar los brazos y vamos a ponernos en una postura de mesa, ¿ok? Sin apoyo, rodillas bien estiradas, espalda derecha, provocando y lo que siento es un pequeño arco para que mi espalda en automático se estire, ¿ok? Aquí por cuestiones de gravedad es muy normal que la espalda se jorobe. Entonces, al realizar un pequeño arco en la espalda baja, la espalda en automático se va a estirar. Vamos a colocar los brazos al frente y vamos a intentar, vamos a asimilar que estamos manejando y vamos a girar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ponemos las manos en el piso, separamos una de las piernas. Vamos a flexionar una pierna, ¿sí? Que nuestro pie de apoyo no se separe ni el talón ni la punta. Y aquí vamos a trabajar. 1, 2, cambio, 3, al centro y bajamos más el tronco en el espacio de nuestras piernas. 3, 4 y al otro lado, 5, 6 y regresamos, 7, 8. ¿De acuerdo? Bien, vamos a trabajarlo de esta manera, 16 tiempos. Bien, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien, ahora lo que vamos a trabajar es rotación de cadera. Muy bien, para este tipo de ejercicios se ve complicado, pero en realidad solamente es cosa de entenderle al movimiento. Entonces, para trabajar la rotación de cadera, vamos a colocar pierna derecha al frente y pie izquierdo atrás estirado. ¿Ok? Siempre el pie de atrás va a estar totalmente estirado y el pie de base jamás la rodilla va a rebasar la punta del pie. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar. Uno, dos y lo único que vamos a trabajar es que mi pierna de estar viendo la rodilla de atrás al suelo va a cambiar viendo hacia el cielo. Tres, cuatro, regreso. Cinco, seis. Y estiro mi pierna con el tronco lo más pegado, 7, 8, y nuevamente se va a realizar el movimiento, ¿ok? Vamos a trabajarlo 4 veces, 7,
8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nuevamente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y vamos a cambiar de pierna. ¿Ok? Pierna izquierda al frente, el pie derecho atrás, bien estirado de atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nuevamente. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y descanso. Bien. Para el siguiente descanso, lo que vamos a trabajar ahora es, vamos a ponernos hincados, ¿sí? Siempre procuren trabajar con un colchón o con una superficie colchonada. No tanto que nuestra rodilla esté tanto tiempo en el piso, porque podemos lastimarla. Entonces, vamos a colocarnos hincados, una pierna derecha al frente. Y lo que vamos a trabajar es, con la espalda estirada y las manos en la rodilla, vamos a flexionar. 1, 2, y nuevamente estiramos el tronco y la pierna al frente. 1, 3, 4, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambiamos de postura y aquí vamos a clavar la ingle hacia el suelo. La intención es que la ingle vaya al suelo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio de pierna. ¿Listos? Bien. 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambiamos, clavamos la ingle al suelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, muy bien. Ya como nos pasamos a la parte de abajo de las piernas, vamos a colocarnos sentados. ¿Sí? En esta postura, sentados, colocamos la planta de los pies en el suelo, manos por detrás del cuerpo, ¿sí? Y vamos a lanzar nuestras rodillas de lado a lado sin que nuestro apoyo se separe tanto del suelo, ¿ok? La planta de los pies tampoco se mueve, tampoco hay desplazamiento en los pies. Los pies se quedan y solamente se giran de un lado al otro. Y 1, 2, cambio al otro lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, piernas separadas, mismo ejercicio pero afuera y dentro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos. Vamos a colocarnos con piernas juntas al frente. ¿Ok? Piernas bien estiradas, recordar que siempre las puntas es importante que se vayan lo más lejos posible, ¿ok? Para alargar nuestro pie. Y las rodillas intentando que se doblen totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados. Así generaremos la mayor amplitud de las piernas. ¿Sí? Vamos a subir los brazos bien estirados, voy a hacer tronco abajo 1, 2 y arriba estirado 3, 4. Y 1, 2, arriba, 3, 4, abajo, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio, piernas separadas ahora. Aquí vamos a comenzar un poco más suave, vamos a colocar las manos en el piso y solamente vamos a doblar codos y estirarlos, con la espalda va a bajar con la flexión del codo. Flexiono codos y estiro, ¿ok? Las rodillas siempre viendo hacia el cielo y las puntas lo más intenso que se pueda. Y intentando que nuestras rodillas se estiren lo más posible para lograr la mayor amplitud de nuestras piernas, ¿ok? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, vamos a quedarnos con los codos doblados y el cuerpo abajo. Lo que vamos a trabajar con la espalda es que vamos a trabajar un pequeño arco, o sea, una pequeña arqueado en nuestra espalda inferior. Entonces aquí, para que nuestra espalda se estire, procura que los hombros no estén al lado de tus orejas, siempre separándolas, y que se nos vea el cuello al frente, laterales y detrás, ¿ok? Siempre que se te vea el cuello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es muy importante que la punta de los pies siempre vaya hacia afuera. Ustedes no le hagan caso a mi pierna izquierda, está chuequita, ¿ok? Entonces bien estirados, aquí abajo, ¿sí? Y ahora vamos a cambiar. Vamos a hacer este mismo ejercicio, pero lo vamos a profundizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con los brazos arriba, vamos a bajar en 4 tiempos y vamos a subir en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Bien, subimos los brazos, bajamos en 4 y subimos en 4 tiempos. 7, 8 y 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, abajo, 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, y descanso. Vamos a colocar la planta de los pies una con la otra y vamos a ponernos en postura de mariposa. Recuerda que si tú ya llevas las rodillas hasta el suelo, es importante que subas y abres, ¿ok? Cierres y bajes las piernas. 1, 2, 3, 4, espalda derecha, 5, 6, 7 y descanso, ¿ok? Bien, nuestro cuerpo ya está listo para las siguientes actividades y ya terminamos nuestra primera parte, que es el calentamiento, ¿ok? Entonces vamos a trabajar un poco, vamos a activarnos más. Entonces, vamos a hacer un lado nuestro colchón. Siempre te he prevenido que tengas tenis o que en el piso en donde estés trabajando no te resbales, ¿de acuerdo? Para siempre evitar accidentes. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es piernas juntas, manos en la cintura, hombros. Nuestra postura inicial en la gimnasia es que vamos a trabajar con la postura de la espalda, ¿ok? Para esto necesito que realices un círculo de hombros grande hacia atrás, y cuando tus hombros estén en la parte de atrás, los vas a soltar y ahí los vas a dejar, ¿ok? El abdomen siempre oprimiendo, ¿ok? Siempre, siempre apretado, apretado, apretado. Manos en la cintura, siempre se ve nuestro cuello, frente, laterales. Ok, piernas juntas, ¿sí? Ok, ya estando en esta postura, ya tenemos una postura bien colocada. Entonces, lo que vamos a trabajar es relevé y bajo, ¿ok? Arriba, abajo. Lo que conocemos como puntitas es lo mismo en relevé. Uno, abajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos mantenemos arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7 y descanso. Bien, vamos a trabajarnos un poquito más, a movernos. Entonces, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a trotar a nuestro lugar, trotando a nuestro lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a abrir y cerrar las piernas. 7, 8, con brazos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos, talones, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rodillas arriba, vas trabajando paso yogi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, brazo arriba y saltando con ambas piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cambio, bajamos los brazos y al frente y atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cojito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el otro pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso.
Movemos las piernas un poco. Venga, mueve las piernas que se tensaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descansa. Muy bien. Inhala fuerte y exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Mantén, sostén, sostén, sostén. Exhala. Ok, muy bien. Vamos a trabajar una serie de fuerza y después vamos a trabajar cosas técnicas para el ejercicio o aparato en la gimnasia, ¿ok? Entonces, ahora sí, vamos a llamar a nuestra amiga la silla, ¿ok? En la prevista, tu silla, ¿ok? Y con la silla vamos a trabajar una serie de fuerza con la que tenemos que y vamos a trabajar, ¿ok? El primero es muy sencillo, vamos a colocar nuestra silla de esta manera. Ok, la parte que más nos importa es el respaldo, ok. Si tienes sillas más altas, puedes trabajarlo, o de no ser así, trabaja, si es muy alto el respaldo, trabaja con la parte del asiento, ok. Entonces, vamos a colocarnos igual en la postura y vamos a colocar los brazos laterales, ok. Siempre la barbilla arriba, sí. Y como yo siempre le digo a mis niños, generando una energía del pecho siempre a la diagonal, ¿va? Entonces, brazos estirados, pierna izquierda va a trabajar primero. Entonces, nos colocamos totalmente detrás de la silla y mi pierna tiene que subir por un lateral y bajar al otro lateral y de regreso, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a evitar? Lo que necesitamos evitar es, uno, tocar la silla, y dos, que nuestros brazos estén moviéndose a todos lados. Siempre el cuerpo bien apretado. Y la cadera. La cadera es el foco más importante en este ejercicio. Si yo subo la pierna y la cadera la mando totalmente contraria, provocando que no esté sobre mi eje, no nos va a funcionar del todo el ejercicio, ¿ok? Entonces, la cadera lo menos que se pueda mover, ¿ok? Brazos laterales y sube la pierna al otro lado, ¿ok? Una, al otro lado, dos, tres, cuatro, ¿vio? Cinco, claro que duele, seis, siete, y 8, bien. Vamos a trabajar con la otra pierna, ¿ok? Es muy importante que trabajes lo más tenso y apretado que se pueda para que funcione al 100 este ejercicio, ¿ok? El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es con la otra pierna, obviamente, y estamos trabajando esta parte, ¿ok? Esta parte de nuestro cuerpo para fortalecerla demasiado, ¿ok? Brazos laterales, piernas estiradas, nos colocamos lo más atrás de la silla que se pueda y arriba, regreso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descansa, muy bien. Mueve las piernas. Perfecto. El siguiente ejercicio que ahora vamos a trabajar es el siguiente. Vamos a colocar nuestra silla y vamos a hacer una serie de sentadillas, ¿ok? Las puntas de los pies siempre van hacia las diagonales, ¿ok? Respectivas. Entonces, voy a flexionar, casi a sentarme, y cuando toque mi cuerpo un poco la silla, en ese instante voy a saltar, ¿ok? Entonces, prevenido. Cuando bajo, mis brazos van hacia abajo, y cuando ya toco y tengo que saltar, me ayudo con los brazos a lanzarlos arriba para saltar. ¿Sí? Bien. Prevenidos y abajo, salto. Prevenido, salto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, perfecto, con 8 nos vamos a quedar. Hay que mover nuestras piernas. Bien, estamos trabajando todas las partes de nuestra pierna. Bien, bien. Ok,
Lo que vamos a trabajar ahora es el siguiente. Vamos a colocarnos así en lateral y vamos a colocar nuestro pie colocado, ¿ok? Si nos separamos un poquito de la silla, ¿ok? O la silla se separa de nosotros y voy a, con la pierna de frente solo voy a doblar y estirar, ¿ok? Flexiono y estiro. Brazos al frente y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de pierna. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Sacudamos las piernas. Muy bien. Ok. Vamos a cambiarnos de trabajar de zona. Vamos a irnos un poco con los brazos. Vamos a colocar nuestra silla y nuestras manos en el respaldo, en el asiento. Y vamos a trabajar una serie de lagartijas, para lo cual necesito que tu pecho casi roce o toque el asiento de la silla y luego empujes, ¿ok? Los codos en estas lagartijas siempre los vamos a trabajar hacia afuera, ¿ok? Siempre vamos a trabajar los codos afuera, ¿sí? Entonces, nos colocamos, agarramos. Ojo, muy importante en esta postura. Cuando nosotros nos ponemos en postura de lagartija, normalmente lanzamos nuestra cadera al cielo. Eso está incorrecto. Siempre tienes que ahuecar la espalda, ¿ok? Y nuestra cadera lo más apretada que se pueda y abajo. No quiero decir que también saquemos nuestro abdomen al frente y arquemos. No, bien apretado y siempre con nuestra espalda ahuecada, ¿sí? Perfecto. Nos colocamos, apretamos el cuerpo y bajamos. 1, 2. Vamos con la silla porque se mueven, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Descanso. Muy bien, mueve los brazos. Perfecto. Vamos a cambiarnos de zona. Vamos con el abdomen. ¿Ok? Para el primer ejercicio de abdomen que vamos a trabajar, es muy similar al primer ejercicio. Puedes o no llamar tu colchón o tu superficie acolchonada para que no te lastimes la parte del coxis. ¿Ok? Entonces, colocamos el respaldo, nuestro asiento al frente de nosotros, y nosotros nos vamos a colocar en antebrazos. ¿Ok? Colocamos en antebrazos y nuestras piernas van a estar juntas, ¿ok? Siempre juntas. Y aquí las tengo recargadas sobre el asiento de la silla. Ahora lo que vamos a trabajar es, vamos a mover los pies de un lado al otro. Ojo, una vez que comencemos, nuestros pies ya no pueden tocar el suelo. Para que sea el ejercicio lo más funcional, ya no tocar el suelo con los pies, ¿ok? Ni mucho menos pues, tocar la silla, ¿no? Vamos a desplazar los pies de un lado al otro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Con eso nos vamos a quedar súper bien para apretar nuestro abdomen. Nos falta trabajar un ejercicio más de abdomen. Entonces, ahora sí, vamos a ocupar nuevamente nuestra silla, ¿sí? Y vamos a subir los pies en el respaldo, ¿ok? Bien, nos acercamos lo más que se pueda a nuestra silla, apoyamos nuestros pies, ¿ok? Y acostamos totalmente toda la espalda en el suelo, ¿ok? Vamos a colocar nuestras manos flexionadas al lado de la cabeza. Aquí hay algo muy importante. Luego la gente cuando realiza las abdominales no comprende o no entiende el por qué duele el cuello o por qué duele la parte inferior de la espalda. Eso es por dos cosas. La primera, que es la de la espalda, es porque uno arquea al momento de estirar. Cuando estamos totalmente acostados,
y queremos hacer una abdominal, arqueamos clavando el coxis en el suelo. Entonces, lo que te recomiendo de momento es que coloques una superficie colchonada y además, primero te coloques en la postura y trates de hundir lo más que se pueda tu abdomen, deshaciendo el espacio que existe entre el piso y tu espalda. Normalmente uno cuando se acuesta siempre arquea y hay un pequeño arquito, entonces vamos a desaparecerlo, hundir todo el abdomen, ¿ok? Y luego la parte del cuello. Queremos realizar las abdominales a través del cuello, ¿ok? Y por más que ejercitemos el cuello, jamás saldrá nuestro abdomen perfecto en el cuello, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienes que trabajar? Tienes que tener y ser muy consciente de lo que se tiene que subir y separar del piso son los hombros, ¿ok? No el cuello ni la cabeza. O por más que quieras hacer tu vista lo más lejos posible para poder subir, tampoco. Lo que vas a provocar es que te llegues a marear. Entonces, solo concéntrate en la parte de los hombros. Subir, separarlos del suelo y regresarlos. Es la parte más importante de un abdominal, ¿ok? Porque así estás provocando que trabaje el abdomen. Entonces, solo subimos hombros, ¿ok? Entonces, regresando al ejercicio, colocamos nuestras sillas. En lo que estaba hablando, por favor, no se haya quedado dormidos. Subimos nuestros pies a la silla, brazos doblados, espalda lo más pegada al suelo. Hundimos el abdomen, siempre con el abdomen hundido, brazos laterales y separamos hombros. Una, tres, ¿ok? Aquí nos vamos a apoyar con nuestros brazos tocando las rodillas, ¿ok? Y uno, regreso, dos, regreso, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Estamos trabajando casi el abdomen completo, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar, vamos a invertir nuestra silla. Ok, y ahora vamos a colocar los pies en nuestro respaldo, ok. Cuidado que mi silla se resbala, entonces ahí quédate quieta. Bien, vamos a subir nuestros brazos, esta producción de veras. Vamos a subir nuestros brazos y vamos a subir y tocar la punta, ok. Subo y toco lo más, nuestros pies o nuestras pantorrillas a donde quieras, a donde puedas llegar. Uno, dos, tres, 4, 5, en realidad la abdominal se tiene que trabajar a unos 90 grados, ¿ok? Por pondimos de mi silla, pues se desplaza y se echa a correr. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 20. Muy bien. Para terminar con súper broche de oro estas abdominales, vamos a trabajar con esta misma intención de mantener los pies a 90 grados y ahora no vamos a levantar nuestro cuerpo. Ahora las piernas tienen que irse hacia nuestro rostro, ¿ok? Para ahí. Voy a demostrarlo. Colocamos aquí totalmente estirados y ahora lo que se demueve son las piernas a nuestro rostro. Espalda súper pegada al cuerpo, ¿okay? Y toda la espalda, desde la parte inferior hasta la parte más alta, aumentando la cabeza. Brazos estirados o al lateral, como prefieras, y mandamos los pies a la cabeza. Una, dos, tres, sin levantar el coxis. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Muy bien. Ahora sí, vamos a mover un lado de nuestra silla y ya está nuestro cuerpo súper apretado y súper tenso para trabajar lo que viene. ¿Ok? Entonces, yo de momento voy a mover también mi superficie acolchonada, pero tú no lo puedes hacer obligatoriamente. Entonces, movemos también nuestra silla.
Ok, vamos a trabajar el día de hoy algo lo más apegado o acercado a la técnica de una de la técnica del elemento o aparato de la gimnasia artística, ¿okay? Que es la viga, ¿ok? Entonces, vamos a imaginarnos en este caso, bueno, pues yo estoy en el piso donde hay bastantes líneas y si, nuestra viga es aproximadamente una mano extendida o bien el apoyo de un pie. Entonces, yo me estoy imaginando que tengo dos líneas aproximadamente de un piso, pero si tú en casa tienes piso de loseta o puedes generar una línea, mejor, ¿ok? Nada más te digo que el ancho es aproximadamente una pisada, ¿ok? O sea, tu pisada, ya, una línea recta, ¿ok? Si tú pisas del otro lado, pues obviamente te caes de la viga, ¿ok? Entonces, vamos a colocar un pie enfrente del otro, brazos laterales y vas a caminar por la viga. Uno, dos, tres, cuatro y totalmente atrás, ¿ok? Algo que se maneja en la gimnasia se llama peinar la viga, que es arrastra el pie lo más que se pueda, pasa por el otro y nunca separando el pie del suelo, en este caso de nuestra viga imaginaria. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos al frente otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, atrás, peino la viga, uno, dos, tres, cuatro, perfecto. Para el siguiente ejercicio lo que vamos a trabajar, bueno, yo me voy a mover, me estoy imaginando mis líneas por todos lados, pero tú mantén siempre clara tu línea. Pie al frente del otro, vamos a trabajar patadas. Paso, patada 90, caigo. Fan, fan, y de regreso. Atrás, 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 ¿ok? Ojo, si te das cuenta, mis pies están uno enfrente del otro, ¿ok? Si te das cuenta, si tú te percatas que tu pie está muy, si está muy abierto, entonces posiblemente en algún futuro, si te logras subir a una viga, te puedes caer, ¿ok? Entonces siempre un pie atrás del otro, ¿sí? Vamos a trabajar nuevamente las patadas y uno, dos, tres y para atrás. Una, dos, tres, descanso, ¿ok? Muy bien, vamos a trabajar las patadas, pero ahora de lado. Patada de lado, piso. De lado, pisar, ¿ok? Viene, entonces vamos a trabajarlas de este lado. Brazos laterales, patada, paso, paso, paso. Vamos para atrás. Paso, paso, paso y descanso, ¿ok? Perfecto, muy bien. Para eso fueron nuestros ejercicios para fortalecer en nuestra viga, para ejecutarlos en la viga, ¿ok? Se realizan muchísimas patadas a lo largo de los diferentes niveles de la gimnasia, ¿ok? Otra de las cosas que vamos a manejar es un pase, ¿ok? Entonces, vamos a colocar las manos en la cintura y vamos a trabajar, vamos a subir nuestro pie rozando nuestra pierna, ok, aquí arriba, espalda derecha, y vamos a trabajar en relevé, ok. Esta postura siempre es un pase, ok, siempre nuestro pie tocando la rodilla, ok, y punto, ok. Luego la otra, arriba. La otra, arriba. Perfecto, ¿ok? Muy bien, entonces, con todo esto, vamos a trabajar, vamos a pasar a la parte de más complicada, que son una introducción a lo que vendrían siendo las salidas de viga. Entonces, te vas a imaginar tu línea nuevamente, ¿sí? Y lo que vamos a trabajar ahora es, vas a trabajar un paso largo, ok, paso, y vas a imaginarte que hay un gran charco de agua, ok, y vas a saltarlo solo con una pierna y vas a terminar pisándolo y terminando con una pierna arriba, ok. Mi salto fue muy pequeño, pero quiero que lo realices más amplio, ok. Paso, largo, caigo, ok. Eso es una zancada, ok. Viene bien apretado y regreso, ok. Vamos a hacerlo tres con cada pierna. Paso, largo, caigo,
y descargas, ¿ok? Nuevamente. Ok, y paso, paso largo, caigo, descargas. Una última vez con esta pierna. Y paso, abro y caigo. Y descargas. Vamos con la otra pierna. Ok, entonces. Paso, ahí, al revés. Paso, abro y caigo. Ahí me caí yo. Y descanso. La otra. Otra vez. Brazos, paso, abro, caigo. Descanso. Una última vez. Los separados. Paso, abro y descanso. Ok, muy bien. Perfecto. Ok, solo para terminar, vamos a de estos pequeña, ¿cómo llamar? La introducción a la gimnasia, en especial el aparato de viga. Vamos a trabajar ahora sí nuestras salidas. Para trabajar nuestras salidas, vamos a colocarnos un pie detrás del otro, ¿ok? Brazos arriba, vamos a colocarnos hincadas o hincados. Y vamos a poner las manos al frente de nuestro pie, ¿ok? Un poco más adelante, poniéndolas una al lado de la otra, ¿ok? Es decir, vamos a trabajar hacer esto. Mano a mano, ¿ok? ¿Para qué es esto? Para que al final nuestro pie se pueda levantar y subirlo, ¿ok? Lo que queremos trabajar o a donde queremos llegar es lo siguiente. Subo, junto las piernas y caigo, ¿ok? Vamos a trabajarlo nuevamente. Luego que subo una pierna, la otra junta y la alcanza, ¿ok? Entonces, hincados, brazos arriba, bien apretados, subo y caigo. ¿Ok? ¿Sí que sí? Perfecto. Vamos a trabajarlo una última vez. Recuerda que esto lo puedes trabajar y practicar también en tu casa, en tus ratos libres. No es nada peligroso. Entonces, hincado, brazos arriba, lego las manos, sube la pierna, la alcanza la otra y abajo. ¿Ok? Perfecto. Sí, tienes que bajar con ambas piernas, no una y una, con ambas piernas, ¿ok? Y luego esto fue como el nivel básico. Luego de esto lo puedes cambiar y llevar a lo más alto, que es de arriba, paso, mano a mano, junto y abajo. ¿Ok? Trabajamoslo una vez más. Paso, mano a mano, y pie que cae de la viga, y bajo, y última vez. Brazo arriba, paso, mano, mano y abajo. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a hacer una serie de ejercicios, ¿ok? El día de hoy nos va a tocar hacer un poco de squat. ¿Bien? Perfecto. Entonces, vamos otra vez a nuestra colchoneta. Y el día de hoy, recuerden que siempre es más fácil trabajar con trapitos o prendas o para resbalarte sobre tus pisos o con los calcetines puedes resbalarte, ¿ok? En este caso, el día de hoy me voy a descalzar, ya que quería presumirles que el día de hoy traigo calcetines de pepinillos. Perfecto. Súper combinados, ¿no? Básicamente. Ok. Entonces vamos a cambiar. Muy bien, vamos a colocarnos en postura de cuatro puntos. Las rodillas se van a comenzar a abrir poco a poco, ¿ok? Esto es una postura a la que le llamamos nosotros ranita, ¿ok? Procura que la cadera no esté ni al frente ni hasta atrás, ¿ok? La cadera siempre que tiene que estar al paralelo o igual que tus piernas, ¿ok? Te vas a colocar ahí y vas a colocar ambos codos, ¿ok? Y vas a mandar el cuerpo adelante y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Perfecto. Ahí nos quedamos más. Y cada vez tu cadera tiene que lanzarse al suelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cambio. Vamos a estirar una pierna también para que se vean mis calcetines. ¿Ok? Perfecto.
y vamos a colocarnos igual en codos. Y ahora lo que vamos a trabajar es, vamos, no, me voy a salir del colchón. Ahí producción, si le puede hacer un close up a mi pie, excelente, para que se vea mi calcetín colorido, los pepinillos a todo lo que da. Excelente. Entonces, vamos a colocarnos en codos y lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Vamos a acercar nuestro pie y alejarlo, ¿ok? Acerco, alejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y lo dejo ir lo más que se pueda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, lo más lejos que se pueda, lo más lejos, diciéndole adiós a los pepinillos. Venga, venga. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Perfectísimo! Bien, y ahora vamos a cerrar la pierna, ¿ok? Bien, cerramos la pierna y vamos con la otra. ¿Perfecto? Entonces nos acercamos, lanzamos nuestro pie, en este caso mis pepinillos, ¿ok? Y desplazamos y acercamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y me quedo y dejo ir mi pie lo más lejos que se pueda. Que vuele el pepinillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y cambio, ¿bien? Nos vamos a sentar con ambas piernas ahora. ¿Bien? Piernas separadas. ¿Sí? Y lo que vamos a trabajar ahora es pasarnos a una postura que es el squat. Entonces, vamos a caminar con nuestras manos lo más al frente posible, ¿ok? Entonces, vamos a caminar y empujar el piso para que nuestra cadera se levante. Empujo, subo y regreso, ¿ok? Subo y regreso, ¿ok? Poco a poco vamos a comenzar a abrir más nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, paso y abajo. Paso, abajo. Paso, abajo y paso, abajo. Descanso, muy bien. Perfecto, en este caso pues podrías también colocarte muchísimo más tiempo. Nosotros por el tiempo medido no podemos quedarnos tantísimo tiempo en la postura del squat, ¿ok? Algo que también te puede ayudar muchísimo es, nos podemos colocar en antebrazos, piernas estiradas a 90 y abrir y cerrar las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y mantengo abierto. 1, 2, con nuestras manos en nuestros chamorros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, pues ya trabajamos y terminamos nuestra super elasticidad. Trabajamos el día de hoy un calentamiento bastante completo. Trabajamos fuerza con una silla, trabajamos cosas con la viga y obviamente es recomendable que pues, nosotros por el tiempo solo enseñamos estos ejercicios, pero si tú en casa puedes repetirlo y hacer mayores series, pues puede ayudar y aumentar bastante tu desempeño, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy agradezco muchísimo a todos los que nos hayan acompañado. Recuerden que no es la única transmisión, hay muchísimas transmisiones en deporte y en diferente horario. Recuerden que la página es Deporte UNAM y siempre compártanos, estamos muy felices de que estén con nosotros, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, mis pepinillos y yo les decimos gracias, hasta luego.